Y a adoptar este conejito que nos dejaron hace ya un tiempo. Es chica, en concreto, pues tendrá unos 4 meses o así. Y bueno, nos estaba comentando eso, que tiene el niño autista. Aquí tenemos un centro que se llama Andavi, aquí en San Ignacio. Y te habrán recomendado incluso, ¿no? ¿No te han comentado Sí, en me el han dicho centro? que los Sí. animales ayudan mucho a los Mucho, niños. mucho, sí, la verdad que sí, ya te digo. Y bueno, pues yo creo que además es bastante A él dócil. le distrae, los soba, le gusta lo suave que son Exacto. y que se dejan, Sí, son unos animales muy cariñosos. me estaba comentando que tenían un conejito, que lo tenían suelto por casa y claro, pues se fue. Pero bueno, yo creo que con este vais a acertar, ya tenéis jaulita y todo para él y con el crío además y lo que dices tú le va a activar a él. Nosotros la verdad tenemos bastante gente que nos coge animalitos para este centro. Bueno, gente que estáis con el tema este, ¿no? De autismo. Pues aquí tenemos a la chiquilla. ¿Cómo la vais a llamar al final? Todavía no lo sé, a ver, depende de él, porque Depende él de él. cómo Sí, que le pronuncia ponga, ¿no? Que le sus ponga, sí, que palabras. le ponga sus cosas, Él sus habla a su historias. manera, no se le Bueno. entiende todavía lo que habla, pero él habla a su Bueno, manera. pero él ya le buscará así. Bueno, es como todo. Sí, Voy a ver. son mansitas, Sí, le va a venir muy bien al chavalote, ya verás. Sí. Vale, pues a ver qué tal, ya nos contarás.